regular la... Gracias. Muy amable. Lo siento, pero... ¿Cree que...? Sí. No se desespera. Gracias. Estoy... Es muy amable. Sí, es... Sí, es... Lo siento. Con mucho... Sí. No. De acuerdo. De acuerdo. Lo... ¿Cómo? Gracias. Gracias. De acuerdo. Lo... Con mucho... Sí. Gracias de todo. Gracias. No me siento muy bien. Estoy durmiendo mal y mi psicólogo está de vacaciones, así que... Buenas tardes. Acaban de llegar las primeras estimaciones. Aquí los tienen en imágenes. Me informan que uno de los candidatos perdedores va a comparecer ahora. Le escuchamos. Estamos viendo por primera vez las imágenes a la vez que usted. Mis queridos compatriotas, las urnas han dado su veredicto y no puedo sino acatar la decisión de los ciudadanos. Más allá de mi consternación, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han creído en mí. Quiero decirles que la batalla que hemos librado no ha sido en vano, puesto que, desde mañana mismo, regresaré a la arena política para hacer oír mi voz. Amigos míos, esta es una noche triste, pero les prometo que en un futuro no muy lejano nos volveremos a reunir. Esa vez, para festejar una victoria.
Hola. ¿Qué lado sea? Una disculpa porque no sé desde qué momento tengo el micrófono apagado. Me acabo de dar cuenta ahorita que estoy leyendo el periódico. Me acabo de dar cuenta. Soy un brillante. Soy un genio. Popularidad de un jefe de estado nuevo. Eso es normal. Vamos a reunirnos. ¿Qué te parece con el juez? Para tener alguna charla. Vamos a reunirnos con algunos entes públicos. Un filósofo, un escritor. Vamos a tener así charlas esporádicas y ver cómo este país se les va a estos hombres de las manos. Un hombre de negocios, ¿por qué no? Un millonario de izquierdas. Y también al millonario de derechas, ¿por qué no? A ver qué podemos hacer. Mientras tanto. Vamos a proteger los ciberservidores con $100,000, que es una cifra bastante irrisoria, es muy pequeña. Vamos a destinar el 3% de nuestro presupuesto a lo que es el gasto. Tenemos un fondo de 11 millones que la verdad está bastante suave, bastante bien acomodado. El Parlamento obviamente es un juego bastante asqueroso en estos momentos. Lo de... Muy divertido. Hago mi trabajo, ¿eh? O sea, me odias. Para justicia. Balance. Construcción de 50. O sea, te voy a prometer exactamente lo mismo que prometí en campaña. 15 presiones. Nuevas. Bien, 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 bien. Par de presiones nuevas que sé que te van a gustar. Ay, bueno. Así nos fue, nos fue. Vale, el Parlamento está otra vez en manos de estos señores que tienen 100, tienen el 40% de los votos. El escaño, nosotros nos reducimos a un 13%, 40 escaños. Nos deberíamos reunir con otros partidos de derecha para hacer una coalición de derechas. Con mucho. Sí. Sí, ya sé. Ay, qué asco. Qué persona. Lárgate a la verga. Vamos a ver cómo está jugando este hombre. Hay que ir viendo qué decisiones tomará, qué cuestiones puede
Ginirarse. Sirviendo. Hubo una reducción ahí, pero parece que la gente no le terminó. O sea, sí le molestó, pero no es como que le haya molestado mucho. Con mucho. Gracias. Muy amable. Sí, es una buena. Lo siento. Vamos. Vamos a ver cómo destroza la economía este hombre. ¿Cómo está la economía actualmente? Por aquí no me lo ponen, lamentablemente. Tenemos el crecimiento del 2.6, el paro del 3.6, la inflación del 3.8. El déficit, por alguna razón, lo tienen en menos 4, lo cual ha de tener a la gente muy muy contenta. Y este hombre va a tener mucho dinero para operar. ¡Eh! Gracias. Sí. Lo siento. Nah, bueno. Tarde o temprano. Gobierno. Delegado de Juventud, Ministro de Cultura. Vamos a solicitar una reunión con el Ministro del Interior. Si es que lo encuentro. Defensa. Economía, Educación, Justicia, Salud, Interior. Bueno, con la Ministra del Interior, mejor dicho. Vamos a ver qué nos puede ofrecer. Tenemos aquí una pieza. Qué majo. El millonario ha efectuado esta transferencia a la cuenta del partido. $500,000, no está mal. Qué majo. El millonario ha efectuado. Un cuarto de millón de dólar, no está mal. A ver, si este señor no se mueve y como que no hace nada. Uy, a ver. Esto que tenemos aquí. Establecer ayuda sin ayuda. Yo lo quise hacer por mucho tiempo, la verdad. Consigna de voto. Voto a favor. Sí, también lo quise hacer por mucho tiempo. Nadie me dejó. Qué triste. Con mucho. Gracias. Vamos a irnos llevando bien con esta gente. Tampoco le puedo ofrecer mucho. Me gusta poderle ofrecer más. A lo mejor. Me empiezo a pedir o a hacer financiación, de mi financiación y pasar a investigar personalidades, partidos políticos. Vamos a dar $200,000 a financiar grupos de choque. Vamos a financiar un poquito los grupos de choque. Así con $400,000. Impuestos a los vehículos. Bajarlo, puta madre, eso. A la gente no le gusta, entonces vamos a votar en. Claro. Si eso me va a seguir apareciendo, pues con madre. Y una acción de protesta. Vamos a criticar la ley en los medios, en la televisión. Simplemente vamos a hacer eso. Vamos a hacer aquí una pequeña crítica. Vamos a escuchar las críticas. Vamos a escuchar estas críticas. Os lo advierto. Los caprichos de nuestros gobernantes llevarán al país a la ruina. Este proyecto de ley, totalmente ajeno a la realidad, es buena muestra de ello. Y así está la cosa, como ven. Pierde un pequeño puntito de popularidad. El dossier. Estos hombres ya ni deberían aparecerme, la verdad. Negligente, no tiene ninguno en este momento, carismático, intuido, carente de
40 honestidad, mucha simpatía, comprometida, permanencia. Vamos a confirmar esto. A ver, volvemos. Gobierno. Ahí tan importante como el ministro del Interior. Sería lo idóneo. Puto juego. ¿Esto qué? Esto se vota a favor, obviamente. Inicia la primera votación de este señor jefe de Estado. Gobierno. Se dice que en serio el gobierno no lo puede investigar. Voy a cagarme en todo. Si se puede investigar el gobierno. O sea, yo creo que estaría muy interesante el tema. Creo que hay un logro, que es hacer que un miembro dimita. Tengo un mensaje, señor. La operación está. Sí, ya me di cuenta que se murió porque está este hombre aquí. Lo has matado antes, a lo mejor. Bueno, a lo mejor yo también me tardo mucho en dar la orden. Pero bueno, la cuestión ya es diferente. Ya no somos. Bueno, aquí dice que si somos Diamis. Aquí dice que somos otra persona. A lo mejor cuando recargue el juego, pues se arregla. A ver, vamos a reunirnos con el jefe de una secta para ver qué podemos ir sacando por aquí. Jugar como posición está bastante interesante, sobre todo en Latinoamérica, porque tienes como un poquito más de peso. Y sobre todo cuando inicias jugando como posición, porque la IA tiene que hacer cargo del país. No es como, por ejemplo, ahorita la IA está manejando el país que yo le estoy dando. Un país con superávit, un país con bastantes buenos números, que pues tiene cómo operar políticamente. No es como que, no puedo hacer nada. Con mucho. Gracias. ¿Y usted? Este hombre, bueno. Bueno, adiós. Impuestos sobre la matrícula de los vehículos. Votamos a favor, en contra, marcado en contra. Karate. La gente. ¿En serio que no es que a la gente eso le gusta? Que baje el presupuesto. Pero bueno. 12 millones. Vamos a lanzar una campaña de recaudación. Para ver qué podemos ir sacando. El dossier ya está listo, vamos a revisarlo. ¿Qué me puede decir de este güey? Gravemente enfermo. Ok. Creo que esto no me vale la pena. Me vale la pena nada más ir investigando gente del gobierno. Yo creo que sí, o sea, me vale mucho el tema de investigación a gente de gobierno. El siguiente episodio, no lo duden, vamos a jugar como oposición, o sea. No voy a hacer aquí. Reino Unido le declara guerra a Corea del Norte. Atención ahí. Creo que cuando tengo esto es que no me deja. Bueno, está bajando la financiación a los jóvenes, Cuidadito ahí. Poder investigar a estos entes públicos y poder operarlos, yo creo que sería lo ideal. Poder amenazarlos, poder hacer que dimitan, pero lo iremos viendo sobre todo en el siguiente episodio, episodio 20, episodio final, jugaremos como oposición y veremos qué ocurre. Por mi parte, eso me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.